Alpha Television è una televisione gestita da laici che supporta la missione della Chiesa Avventista in Spagna. La TV trasmette principalmente a Madrid e collabora strettamente con l'Unione Spagnola delle Chiese Avventiste. Inoltre collabora con il centro media gestito dalla Chiesa e con i pastori e le chiese nell'area urbana di Madrid. Da poco ha compiuto un anno di trasmissioni a Madrid. Eccovi la presentazione. Alfa me ha cambiado la vida, os lo digo de verdad. De verdad. Querido espectador desconocido, aunque no te conozco, pienso mucho en ti y le pido a Dios por ti. Todos los días me pongo a trabajar para ti, para que Dios te hable, que sus palabras toquen tu corazón. Aunque no te conozco ahora, espero conocerte un día. Entonces nos daremos un abrazo. Y tú me contarás cómo sucedió el milagro. Hasta entonces, trabajaremos con ilusión, porque queremos que seas una mejor persona, un cristiano más feliz y más valiente, un mejor padre o madre, mejor hijo o hija. Queremos decirte, tu vida puede cambiar. Estamos en un mundo complicado, diverso, de estrés, de engaño. Nos engañamos a nosotros mismos. Yo soy Juan, voluntario de Alfa. Me encargo de la coordinación y las relaciones públicas. Hola, soy Marta y colaboro con Alfa Televisión con la página web. Soy Diana, voluntaria de Alfa Televisión. Mi trabajo consiste en atender el teléfono. Hola, soy Juan Marcos y me encargo del streaming, lo que es la emisión de la televisión por internet. Soy Lacri. Soy la responsable de programación. Me llamo Silvio y soy responsable de la producción en Alfa Televisión. Soy Samuel, soy voluntario en Alfa y me encargo del sonido y los gráficos. Soy José Miguel Gómez, presentador en Alfa Televisión. Soy Lola Rodríguez, espectadora de Alfa Televisión y he sido bautizada hace muy poco. Soy pastor adventista. Viví en Estados Unidos unos años y descubrí allí más de ASI y su obra en el mundo, incluso en la televisión. Al regresar a España, me uní a otros hermanos que ya habían iniciado un ministerio de televisión aquí. Presento un programa denominado Tu vida puede cambiar y lo realizo en el convencimiento de que muchas personas van a salir beneficiadas con ello. Yo creo que es un privilegio poder estar aquí y poder compartir las preciosas verdades de la Biblia con otras personas. Mi trabajo consiste en atender el teléfono, coger los datos de las personas que piden alguno de los libros que regalamos, peticiones de oración o cualquier otra cosa que necesite. Pienso que Alfa es un ministerio maravilloso que nos permite llevar la palabra a millones de hogares a la vez. Alfa llegó a mi vida pues de una manera sorprendente porque fue buscando un canal diferente, sin violencia, sin sexo, sin drogas, donde no hay concursos ni juego, donde tienes la verdad. Empezamos con poco y Dios nos bendijo. Le pedimos Madrid y Él nos lo dio. Para mí ha sido una experiencia única que ha cambiado mi vida. Fue Alfa quien me ha mostrado un nuevo camino. Me abrió una perspectiva diferente. He iniciado en el despertar verdadero que espiritual. Y bueno, estuve orando durante varios meses pidiéndole a Dios que me dejara servirle con los conocimientos que había adquirido en este campo. El mensaje llega con poder y transforma corazones. La televisión es el medio más poderoso y eficaz para dar a conocer la palabra de Dios. Alfa tiene la facilidad para acercarte a una vida mejor, una vida más plena, más cómoda, pero sobre todo verdadera. Nuestro canal de televisión adventista cubre un área donde viven 6 millones de personas. Nuestras ondas de vida bañan Madrid y 20 ciudades alrededor. Hacia finales del año 2010, recibí una llamada de Livio, buen amigo y también voluntario de Alfa, preguntándome si me quería implicar en un proyecto de televisión cristiana.
Y le contesté en el momento y le dije, mira, esto es la respuesta a mis oraciones. Una persona que conoce a Dios no puede quedar la misma. Cada día tu corazón va cambiando, entendiendo. La vida humana, con todo el estrés, tanta apariencia, el ego y todo lo que abarca este mundo en el que estamos, tan difícil. Muchas veces no hay un resultado inmediato de nuestro trabajo, pero poder asistir al bautismo de un espectador de Alfa es algo que nos llena de gratitud hacia el Señor y nos motiva a seguir trabajando. Me da mucha felicidad viendo que este trabajo da fruto. Pues nos da un empuje para seguir adelante, aunque a veces las situaciones son difíciles. Cuando vemos todos los resultados, pues ya no pensamos en las dificultades. Unas 20.000 personas nos ven cada día. En este año, 440 personas nos han llamado para pedir más información sobre la verdad. Les hemos visitado, les hemos atendido, les hemos llevado libros, material, para que conozcan. 8 de ellas han sido bautizadas y otras muchas asisten a la iglesia o están estudiando la Biblia como nunca antes. Alfa me ha llevado a estudios bíblicos porque no conocía la Biblia. A pesar de ser católica, no conocía la palabra del Señor. Hoy puedo decir que estoy en el camino con un nuevo horizonte en el que me siento verdaderamente dichosa. Alfa Televisión funciona por el esfuerzo de voluntarios. Nadie cobra un salario. Todo el dinero recibido sale por la antena. Alfa se mantiene solo con donaciones voluntarias. Saber que Dios te está utilizando para predicar el Evangelio es un sentimiento de satisfacción total que no puedes entender si no lo vives. Muchos no conocen a Dios. Quiero que lo conozcan. Alfa Televisión, además de emitir el mensaje cristiano, se preocupa por cada espectador. Alfa Televisión puede cambiar tu vida como me la cambió a mí. Yo soy voluntario de Alfa porque no hay mejor manera de gastar el tiempo que llevando el Evangelio a todo lugar. Es un honor formar parte de esto. Es bonito saber que al otro lado, allá en su casa, hay alguien escuchándote. Desearía que cada vez que una persona conozca a Alfa pueda tener la experiencia que yo he tenido, la vivencia de encontrar dentro de mi corazón la esencia de la vida, que es el Señor y su palabra.